Con prepotencia llegaron policías municipales y abusan de deportistas que juegan en el Estadio Venancio, ubicado en la avenida Tulum con Chichén. Cuando arriban al estadio y se estacionan en la avenida Chichén, los policías quitan las placas de sus autos. Julián, no, le habla, ¿no? Si él juega con nosotros, háblale, dile lo que está pasando, para que le hable a la presidenta municipal. Si él juega con nosotros. Es que no puede ser así. Si él viene a jugar acá y estaciona su carro, es que es flexible. ¿Puedes estacionarte dónde? Antes que llene la boleta, se le pidió favor que lo detuviera, pero le vale gorro. Sí, pero el señalamiento, póngalo, pero dime, ese es un campo deportivo, señor. Usted se va a estacionar acá. Pero, ¿por qué no hay infracción a los que van al béisbol, que se estacionan en toda la y los camiones, todos los camiones que se paran todo el día acá? Un razonamiento. ¿De dónde salen? ¿Dónde salen ahorita con que vienen una multa? ¿Los de camiones o qué? Se puede hacer. El trámite que usted nos sugiere, lo podemos hacer. Pero ahorita, mañana, cuando vaya. Pero sí, pero mañana tengo que ir con 1,000 pesos por adelantado para el trámite. Es que debería ser así, la verdad. Hace 20 años que tenemos ese campo y no sé cuándo pusieron letreros de que no se puede uno estacionar y ahora está pasando y nos quitan las placas de los vehículos. Cuando estamos jugando, estamos haciendo deporte y todo eso. Y pues nosotros estamos peleando, ¿no? Pero llega la policía, llega demasiado policía y todo como para intimidarnos. Y forzando a que quitemos los carros cuando la verdad no estorban. No más llegaron y pusieron los de no estacionarse cuando pues el campo es el se lo tiraron a para quitaron cuatro juegos de placas, no lo quisieron devolver, estamos peleando y todo eso, y nada, peleando pacíficamente, ¿no? Pero la prepotencia de esa gente, de la policía de tránsito, y llegan los municipales, que ahora sí que no tienen nada que ver, pero que llegan a protegerlos, como a cuidarlos. Durante 25 años nunca se han enterado de ese estacionamiento, por favor. Durante 25 años nunca se han enterado de ese estacionamiento. Por favor, es una barbarie. Por eso, pero 25 años no quiere nada acá jugando. Claro, o sea, no es de ahorita. Porque antes había un estacionamiento. Claro, y nos los quitaron. Pero ya no hay estacionamiento, tenemos que estacionar. Lo que queramos que entiendas es que le estamos peleando los cursos, no estamos hablando de que queremos estar en el mundo, pero cuando tendremos el tiempo sabemos que tenemos. Yo estoy para atenderte, claro, estoy para atenderte, claro. La manera es que ya está. Para Cancún Pendulo.tv, Ari Nájera.